Previo a su pelea con Floyd Mayweather Jr. en septiembre, Saúl Canelo Álvarez tuvo un entrenamiento abierto a la prensa en su búnker de Big Bear. En una de las fechas más importantes del boxeo, en el festejo de la independencia de México, el mexicano enfrentará al mejor libra por libra del mundo, Floyd Mayweather Jr., por los títulos Super Welter del Consejo Mundial de Boxeo. Previo al megacombate estelar en el MGM de Las Vegas, Saúl demostró su poderío, aunque dejó pocas muestras de la que será su estrategia de combate. Asediado por la prensa, el Canelo llegó a la casa del excampeón mundial Sugar Shane Mosley, en donde lleva internado más de 6 semanas de entrenamiento a más de 2.000 metros de altura. Desde su arribo a las montañas de Big Bear, el equipo del Canelo Álvarez ha sido hermético. Poco han hablado de cuál será el estilo de pelea que armarán entre Floyd Mayweather, pero sí de la concentración que será vital durante el combate. Álvarez hizo boxeo de sombra, golpeó costal y realizó varias series de abdominales, probando que se encuentra prácticamente listo para el mayor reto de su carrera deportiva. Luego de realizar el ligero entrenamiento, el Canelo cumplió con entrevistas exclusivas para varias cadenas de televisión y realizó algunos promocionales. Para el excampeón mundial y promotor del Canelo, Oscar de la Hoya, será una sorpresa si su peleador no noquea a Floyd Mayweather antes de 8 asaltos, y se mostró confiado de que el Canelo salga con los brazos en alto. Yo voy a quedar muy sorprendido si el Canelo no lo noquea en menos de 8 rounds. Yo, personalmente, voy a quedar sorprendido. Es el tiempo del Canelo y el Canelo, obviamente, porque tenemos toda la fe del mundo, ¿no? Así que el Canelo tiene que tener una buena cabeza y mantenerse bien enfocado y el plan de pelea va a ser la clave, ¿no? El plan de pelea, no desviarse del plan de pelea. El peleador tapatío sabe que se enfrenta al combate más importante de su corta carrera profesional, en la que deberá despejar las últimas dudas de su calidad boxística. El Canelo dijo que esta será una pelea muy difícil, pero que se prepara justo para eso y agregó que después de esta empieza una nueva era en el boxeo, lo que lo motiva a entrenar como nunca para ganar como siempre. Trabajar fuerte, hacer una buena preparación, llevar una buena estrategia y pelear con la cabeza fría para ganar.